Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Venceremos! En alguna parte de La Paz, nos hemos encontrado aquí con tres queridas compañeras veteranas de la lucha política insurgente, incluso que estuvieron con el comandante El Che. A final del año 66 y casi durante todo el año 67 hasta su muerte el 8 de octubre de 1967. Las compañeras que están aquí es Nila Heredia, también llamado Ivana en la guerrilla, Luyola Guzmán, que bueno, tenía también el nombre de Luyola nomás, pero como decía el Che, de quería decirla también Ignacia, y la compañera Sonia Flores, alias Pepa. Buenas noches ustedes, y para mí es un gran honor hacerle esta entrevista. Quisiera empezar en primer lugar a preguntarles qué hacían ustedes en noviembre 1966, ¿dónde se encontraba aquí en Bolivia? Bueno, yo soy Loyola. Yo en noviembre de 1966 era militante y dirigente de la Juventud Comunista de Bolivia. Y estaba trabajando junto con un grupo de compañeros de la juventud, de Aniceto Reinaga, Antonio, ahorita me olvidé el apellido, Walter Arancibia. Conformábamos un equipo que coordinábamos con Coco Peredo, Loro Vázquez y Rodolfo Saldaña, que eran militantes del partido y que estaban destinados a un trabajo político-militar, ¿no? Por instrucciones del secretario general del partido, Mario Monge. Entonces ya tenido contactos con compañero Oscardo, que era cubano, y estábamos trabajando con perspectivas a la lucha armada, ¿no? Pero así muy en general. Y no sabíamos que venía el Che en absoluto, pero estábamos en ese camino de teníamos conciencia, habíamos asumido de que en Bolivia había que hacer la revolución por medio de la lucha armada. Uh-huh. Sonia. Yo quisiera decirte, pues, para aclarar, que la que realmente estuvo con el Che fue Loyola. Yo claramente yo no, la incorporación a lo que fue nuestra organización política, la incorporación mía fue bastante después, fue el año 71, entonces, para aclarar, ¿no? Si yo no estuve en el proceso, digamos, de esa maduración que hicieron los militantes, especialmente los militantes como Cortulo Loyola, comunistas y de otras fuentes. Sí. Pero, y mira. Sí, no, yo el año 66 era estudiante en la Facultad de Medicina. Y en el 67, muy casualmente lo vi aquí, pero no trabajaba, o sea, no. Recién yo me incorporé al EDN en el 68, cuando volví a INPIS. No bien llegó a INPIS y ahí me incorporé. ¿Quién era? Inti Peredo, que es uno de los sobrevivientes de la guerrilla en el Cauzú. Cuando volvió acá, a vivir en septiembre, octubre del 68, el 68. Sí, o sea que es recién ahí donde yo puedo contar, ¿no? Lo anterior ha sido muy, diría yo, casual. ¿Y el panorama político en esa época cómo era? Bueno, a nivel nacional el año 67, 66, estábamos en un gobierno de un militar que era Barrientos Ortuño, quien fue primero, dio un golpe. Él junto con Paz Estenssoro ganaron una elección, pero él siendo vicepresidente dio el golpe a Barrientos el año 64.
Y luego hubieron elecciones, pero absolutamente fraudulentas, de manera que quedó de presidente, digamos, constitucional, ¿no? Sin embargo, pues no había ni parlamento ni nada, o sea, era una dictadura. Y en realidad había puesto en, ¿qué se llama?, fuera de vigencia los sindicatos, una persecución muy fuerte a todos los dirigentes sindicales, de partidos, o sea, todo lo que fuera opuesto. Se encargó de destruir todas las milicias que había organizado el propio MNR a través de un pacto que hizo el Pacto Militar Campesino. Entonces utilizó los campesinos para enfrentar a los mineros, ¿no?, que eran más organizados. Entonces, el año 66-67, estamos en, ese, digamos, en esa época tan especial acá, de manera que cuando aparece la guerrilla, al mismo tiempo había un amplio movimiento político acá, justamente por la dictadura. La propia universidad tenía una actitud mucho más contestataria. Había una maduración de todos los sectores, sobre todo la juventud. Entonces yo hablo desde una posición que, estando universitaria, yo he estado colaborando sobre todo con el PC chino. En ese momento, cuando el PC se divide, entonces hay una posición del PC chino que tiene una posición más definida, yo diría, junto con como dirigía Federico Escobar, que era un dirigente mineral. Bueno, varios de nosotros hemos colaborado y yo estaba ahí. De manera que cuando ya conocimos de Ñacabazú, quisimos colaborar aquello. Bueno, hay otra historia por ahí. Yo quiero recalcar aquello, ¿no? Es decir, un momento en que había una dictadura, estaban fuera de vigencia los partidos, había un movimiento muy fuerte. Entonces la aparición de la guerrilla fue pues un remesón en todos los sectores que bueno, estábamos discutiendo de hacer algo, y ocurre que entró él, y obviamente cuando murió fue terrible, ¿no?, para todos, porque un poco nos sentimos como que no habíamos hecho nada, pues habíamos hecho poco, porque tampoco sabíamos cómo contactar, ¿no? O sea, varios compañeros míos de la facultad fueron a Santa Cruz a tratar de contactar, aquí fueron. Hubo todo un problema con la gente del Partido Comunista que no permitió, ¿no? O sea, no permitió, bueno, había dificultades. Entonces, claro, nos quedamos muy frustrados con las cositas para saber cómo van a enviar cosas, ¿no? Esa es la historia de mi misión, ¿no? Entonces ya, luego entró en el 68, o sea, la que tiene la historia es la yo. Ese pacto militar campesino, ¿era algún fruto también de la revisión del 52? Porque en todo caso se hizo una reforma agraria y la conciencia, me imagino, del campesino el año 66, comparando con el 2003, es muy diferente. Ah, claro que sí, ¿no? Y Barrientos justamente, creo, hizo el pacto militar campesino para neutralizar a los campesinos, para evitar la alianza entre obreros y campesinos. Porque ya sucedió incluso en la zona de Yayao, siglo XX, ¿no?, donde trataron de oponer a los campesinos de las regiones circundantes a las minas, ¿no? O sea, él pensó, planificó muy bien para aislar al sector obrero e influir sobre los campesinos, ¿no? Barrientos pues tenía la ventaja de que hablaba quechua, sobre todo en la zona quechua, ¿no? Y creo que fue uno de los primeros presidentes que visitaba semanalmente los pueblos, bailaba cuecas, fumaba chicha. Entonces hacía una política diferente para la época esa, ¿no? Ah, y en aviador, en uno de esos viajes que se ocurre el accidente, que algunos dicen que no fue tal accidente, ¿no?, y ahí acabó su vida. Pero era un intento de separar, dividir, aislar al movimiento obrero del movimiento campesino. De este panorama político que mencionó Mila,
¿Cómo, por ejemplo, cómo pensaste tú, cómo reaccionaste y cómo reaccionó la juventud en esa época cuando se supo sobre la primera acción militar, donde a final del mes de marzo, ¿no? Cuando hicieron una emboscada con 7 muertos, soldados muertos, un capturado, un capitán, un mayor y una cantidad de unos 14, otro capturado. Pero, entonces, ¿qué pensaba cuando salió a la luz pública esta noticia? Era una gran... Es decir, que vino a... Vino a causar un gran revuelo la presencia de un grupo guerrillero, digamos, ¿no? Y precisamente en Bolivia. Entonces, ya para entonces, la vida, la figura de Guevara, de Ernesto Che Guevara, ya era muy, era como un ejemplar revolucionario, la figura, digamos, ideal del revolucionario. Entonces todos los jóvenes o los jovencitos se identificaban con esa, se puede decir, esa sed de justicia o de acción o de cambio que se podría dar, no solamente social, sino inclusive un cambio personal en cada una de las vidas. Entonces, era un seguimiento, digamos, diario a lo que pasaba, pero también era un pensar constantemente en lo que se podía hacer, como teniendo como ejemplo aquel hombre. Como el nuevo hombre. Y también pensando que había ya un grupo, entonces, había algo que se podía reforzar o se podía formar parte de aquello. De algún modo. Pero ¿cómo se discutía, cómo tomó la noticia la gente de que realmente habían dado un golpe militar muy duro? Ese, el golpe, claro, seguía presente, digamos, la experiencia, se puede decir, de lucha de la nuestra, la más reciente era la guerra del Chaco. Entonces, habían... opiniones de los excombatientes sobre las formas de lucha, en fin. En todo caso, la guerrilla siempre es un grupo pequeño, entonces para ser así pequeño daba golpes bastante, digamos, importantes. Eso es lo que escuchábamos. Y las otras opiniones eran de admiración o de directamente de rechazo total, ¿no? Que se vienen acá extranjeros a mancillar, bautizar suelo boliviano y no puede ser tal, las opiniones actuales. En tu caso, con el panorama político que contó Mila, mucha gente pensaba que era una acción legítima y que era una prácticamente una dictadura. Claro, era, eso era así, pero no sé, digamos, el ambiente en el que yo me movía, no había mucha claridad política. Entonces nosotros ni había una formación, digamos, partidista. Entonces nos movíamos un tanto, digamos, instintivamente, digamos, las fuerzas de la juventud hacia, como el joven es de sí, digamos, tendiente a querer cosas, cambios, nos movíamos hacia la admiración a aquel grupo y a aquel grupo. Bien. ¿Cómo se supo de que Che estaba aquí en Bolivia? En realidad, cuando fue el primer golpe, ¿no? El 23 de marzo. ¿Y había algunos desertores también que contaba eso? No, en ese momento no se sabía, o sea, no sé si había algún desertor, no lo sé, ¿no? Pero la primera vez que se supo fue cuando hubo el choque el 23 de marzo, todo aquello fue así una sorpresa para todo el mundo, ¿no? O sea, no sabíamos, hicieron un trabajo muy cerrado, lo que sea. Entonces, fue un momento bien particular porque no era la sorpresa, como yo me movía en el medio universitario, ya era una alegría, ¿no? Pero no es que haya algo que estuviera ya sacando la cara, ¿no? Porque al final era bastante, una etapa muy, muy difícil, porque como este caballero Garrín era así muy carismático, muy simpático, ¿no? Era muy populista, muy... Entonces, lo quería mucho, ¿no? Estos campesinos, estos populares, ¿no? Lo quería mucho, entonces no percibían la otra parte, ¿no? En tanto que en la universidad, el mismo hecho de ser universidad, pero además por la fuerza que había,
Entonces, esto fue una sorpresa bien importante, ¿no? O sea que nadie sabía explicarse la magnitud, ¿no? Es cierto, del 67 ya había pasado todo lo que era la Punta del Este, etcétera, ¿no? Entonces, se conocía lo que era la posición de Cuba, pero yo, desde mi visión, o sea, el 65, toda la Semana Roja en Francia, ¿no es cierto? ¿Qué año ha sido? ¿68? ¿68? ¿No es cierto? Pero ya antes había pues todo un movimiento muy interesante, ¿no? Entonces, conocíamos, ¿cómo? Pues conocíamos cosas que estaban ocurriendo. Ese era un poco el mundo, ¿no? Sí. Donde lo recuerdo. Y habían pues los representantes de los partidos trotskistas, etcétera. La Facultad de Medicina creo que se ha caracterizado, aunque es muy tranquila, más ordenada, sin embargo habían excelentes dirigentes en la facultad. La revolución ya había partido de la Facultad de Medicina más de una vez. Y habían excelentes dirigentes ahí. Y el debate era muy rico, yo diría, siempre, obviamente el monobloque ha sido siempre el lugar de mayor debate, ¿no? Pero tú te movías en los ambientes del círculo pesechino, y que ella tenía posición de simpatía hacia la insurgencia. Claro, porque cuando se divide el Partido Comunista, aquí sobre todo, ¿qué se ve? El Partido Comunista estaba en esta, digamos, depone un poco sus actitudes y entra un relacionamiento muy formal con la Unión Soviética. Entonces los pro-chinos, así de una manera, no aceptan, pues, ¿no? De quien no acepta, entonces no, señor, aquí no, no puede ser esto, ¿no? Pero había fricciones también entre China y la Revolución Cubana. No, pero aquí en concreto la posición, digamos, pro-China estaba más liderizada por los mineros, ¿no? O sea, por esas direcciones mineras. Y que su actitud era mucho más radical, o sea, ¿cómo vamos a entrar a relacionarnos? Porque de pronto también, por primera vez, la Unión Soviética logra hacer una negociación con el gobierno de acá para los hornos de fundición. Y vemos lo de Karachipán, bueno, todo esto. Entonces, desde acá, viendo una dictadura, ¿cómo no? O sea, no se podía entender. Entonces, la posición de los mineros fue mucho más radical. Esa dirección del PC que estuvimos en nuestra China. Entonces, desde mi visión, era una posición mucho más decidida, ¿no? O sea, no podíamos comprender aquello. O sea, se puede entender en la lógica internacional, pero no podíamos entender acá. Entonces, ese era el espacio, el ámbito en que se movía, ¿no? Y eso era más radical de los pro-chinos. Claro que había gente de acá, ¿no? Esa era, ¿no?, la pugna entre ellos. No es que yo militaba, no estaba ahí, pero sí colaboraba en el ámbito, ¿no? Pues, obviamente la idea del crítico, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué están haciendo? Porque todos los demás son dentro de los mineros, así que, ¿qué pasa, no? Y el trabajo clandestino en favor a la guerrilla del Che, ¿qué tipo de expresiones se tomaba eso en la forma, en las ciudades, mejor dicho? Francamente, del trabajo clandestino yo no podría aportar mucho, ¿no? Es una cosa que desconozco. Sin embargo, los círculos de, se puede decir, de discusión o de análisis, donde mayor impacto había de la presencia de la guerrilla, podría ser la universidad, por ejemplo, los sindicatos. Entonces, esas expresiones sí hundían, digamos, en la sociedad. Yo vengo de Oruro, entonces, eran muy... ¿De Oruro? ¿Sí? Entonces, lo que decía la universidad, o lo que decían los mineros, se trascendía. Y eran posiciones de apoyo, de simpatía. No sé si han escuchado, o mejor dicho, es muy conocido que... En cierto momento los mineros destinaron una mita, o sea, un pago diario para de apoyo a la guerrilla. Aunque es una cosa, se puede decir, simbólica, porque no creo que nunca se haya hecho efectivo eso. Sin embargo, denota toda una actitud concreta, muy material, de apoyo a la guerrilla.
Cuéntame, ¿qué expresión tomó esa? Usted hablaba de un pacto de minero estudiantil. Claro, o sea, como el ejército logró el pacto militar campesino, y el movimiento universitario, pues, cobró fuerza, entonces se hizo un pacto obrero-estudiantil, ¿no? Obrero-estudiantil, y es ese momento, sobre todo, que la universidad interviene dentro de la COP, hace su representación dentro de la COP, que estaba todo clandestinizado. Entonces, cuando viene la guerrilla, ya es claro, entonces, digamos, era más urgente que ese pacto, esa reunión pudiese ser vigente. Entonces, para junio, las representaciones universitarias de La Paz, no me equivoco, de Cochabamba, no sé, pero con seguridad de acá, van a una reunión en junio, 22, 23 de junio, van a una reunión en el siglo XX, en las minas, en el interior mismo, para acordar, pues, ¿no?, llegar a acuerdos en vista ya de la guerrilla. Entonces, en esa reunión, los mineros toman el acuerdo de dar un día de haber a la guerrilla, de que aquellos mineros que querían incorporarse a la guerrilla lo hicieran, y el sindicato habría de sostener a la familia. Bueno, es eso. ¿Y rechazaron mineros ahí de entonces? Claro, ellos, sí. Pero ocurre que, bueno, los estudiantes lograron salir, y en la noche del 23 en la noche, que es San Juan, que aquí se caracteriza, 23 de junio, en la noche se caracteriza porque el 24 es San Juan, pero esa noche se hacen fogatas, es una costumbre, que sería el día más frío, entonces se hacen fogatas y, bueno, hay petardos y todo. Entonces, esa noche, el ejército cercó y hubo una masacre, ¿no? Porque los mineros que estaban con su fogata, seguramente supusieron que eran cohetes, y era el ejército que los cercó, y hubo una masacre terrible, se tomó la mina y ahí... ¿Se mataron mucha gente? ¿Cuántos? Claro, no sé cuántos murieron, pero era una masacre terrible, o sea, fue gravísima esa masacre, ¿no? Y ahí lograron, ¿no?, controlar, y agarraron a muchos dirigentes, los mataron a un montón. No, y ahí las amas de casa sí fueron también otro baluarte, ¿no?, pero de los mineros. Pero un poco para que ubiques que el mundo de la ciudad, que tal vez más claramente expresado por la universidad, que es un momento muy, muy de mucha alza, entonces había que ver una forma de aporte, ¿no?, por una forma de llegar. ¿Esa fue una de las primeras alianzas de estudiantes y trabajadores, o? Hubo antes, pero esa fue la más clara, ¿no? Que se forjó un poco antes, pero donde aparece así fuerte y en función, ¿no?, era en función de la guerrilla, ¿no? Era esa reunión que se hizo, ¿no? Y que, bueno, lastimosamente terminó en una masacre que ha sido terrible, ¿no? No sé cuántos morirían, ¿no? Había un montón de presos. Cuando uno lee el libro, el diario del Che, uno se ve los primeros 6 meses, se parece que es una lucha más dura contra la misma naturaleza que el enemigo militar. Sí, es porque esa zona es realmente, no es una selva. Un hospital. Claro, es un hospital. Había muchos espinos, etcétera, que se... que destruían la ropa con mucha facilidad, etcétera, ¿no? Y efectivamente, era por otra parte, no, aunque se podía, el Che planteaba que podía empezar en cualquier momento, pero pensaban que podían haber tenido un tiempo más sin tener enfrentamientos, lo que significaba que podían estar mejor adaptados, en mejores condiciones, y se habría dado la posibilidad de que él se reforzara con más gente también, ¿no? Pero no fue así. El primer encuentro fue inmediatamente después de que llegaron de una larga caminata de entrenamiento que traía a la gente bastante debilitada, ¿no? Incluso, él habla de que mucha gente estaba enferma, incluso él. Además, dos de los compañeros que murieron ahogados, ¿no? Entonces, no estaban, digamos, en las condiciones físicas más óptimas como para... Creo que hay que tomar en cuenta todos esos hechos, ¿no? Y menciona también mucho sobre
La discusión entre el... Parece que confía mucho de que el Partido Comunista de Bolivia iba a enviar bastante cuadros a la guerrilla, pero se dio cuenta bastante rápido también de que Mario Monge no estaba más o menos en esa discusión. Y Mario Monge, según el diario del Che, puso tres condiciones. ¿Cómo era la discusión internamente en el partido y la juventud? Yo creo que el Che no confiaba en Monge ni que iba a haber más gente de parte del partido, y eso lo tuvo claro el 31 de diciembre de 1966, después de su conversación con él, cuando Monge efectivamente creo que le había puesto las tres condiciones y después se retiró indicando que él iba a tal vez a renunciar y incorporarse como un simple soldado, ¿no? Pero no fue así. Pero yo estoy segura de que el Che no pensaba que la fuente de más gente, etcétera, iba a ser el Partido Comunista. Creo que lo tenía bastante claro. Por eso en alguna parte de su diario indica que justo creo que son los primeros días de enero del 67, donde se refiere a que los militantes comunistas bolivianos estarían con bastantes problemas internos, ¿no? Por el hecho de la ruptura con el partido. En ese sentido yo creo que él estaba muy claro, ¿no? Y para nosotros también, que ya no se podía contar con el partido. Y lo que fue una grave dificultad, porque mal o bien el Partido Comunista tenía un aparato en todo el país, tenía bastante influencia en los sectores sindicales, mineros, fabriles y estudiantiles también. Y sin contar con eso, sí, efectivamente fue más difícil, porque si el partido hubiera entrado, se hubiera contado con todo el aparato del partido para trabajar en la ciudad, etc. Sin tener ese aparato, había que, una de las tareas de la red urbana era organizar eso, ¿no? Y es prácticamente partir de ser, esa era la situación. ¿Cuál fue la primera tarea suya? ¿Usted trabajó primero en la ciudad y después al campo? No, en verdad que nuestra tarea, de Tania, la mía, era en la ciudad. No estaba previsto por el Che que entremos inmediatamente a la zona de la guerrilla misma. Y nos dieron instrucciones para los cuadros urbanos, ¿no? Para la red urbana, como él la denominó, que tenía que organizarse y hacer trabajos concretos en diferentes ramas de información, de prensa, logísticos para poder ayudar, y organización, contacto con muchas organizaciones, personas, etcétera, ¿no? Y menciona de que usted estaba encargado al principio ahí de la finanza. Sí, yo tenía que llevar toda esa parte de las finanzas en la red urbana, ¿no? Y bueno, me dieron una suma de dinero que se utilizó para las cosas concretas que se habían dado. Y posteriormente, el hecho de la ruptura el contacto directo con la guerrilla, que fue casi inmediatamente después de que se produce el primer enfrentamiento y la caída de Tania, que fue un golpe muy duro a la incipiente red urbana que teníamos, ¿no? Porque los que éramos militantes de la juventud y el Partido Comunista y la red urbana, incluido la gente de Moisés Guevara, que se había separado del Partido Comunista Chino presidido por Zamora, teníamos experiencia de trabajo clandestino para lucha armada, esa es la verdad, ¿no? Estábamos, cierto, por la dictadura de Barrientos, etcétera. El partido y la juventud había sufrido represión en los años 64, 65, mucha gente de sus militantes estuvo presa, etcétera, pero no teníamos hábito, digamos, de trabajo clandestino, y mucho más para una lucha armada como era la guerrilla rural. Fueron una serie de factores, ¿no?, que contribuyeron a que no fuéramos un instrumento más capaz, más eficaz para apoyar a la
a la guerrilla misma, a la columna guerrillera. Uh-huh. Y la caída de Tania fue un factor muy importante. ¿En quiénes fue? Tania en marzo prácticamente, marzo, ¿no? Sí. Porque cuando se produce el primer enfrentamiento, ella estaba ahí en la zona y había sido identificado prácticamente porque su jeep había quedado allá. Sí, le hablaba de perdido 2 años de trabajo clandestino. El que menciona eso en su diario, ¿no? Y el tiempo del primer combate, o sea, hasta octubre, ¿cómo fue? ¿Y cuándo llegó usted al monte? Yo estuve antes de los enfrentamientos, o sea, en enero de 1967. O sea, ¿usted estuvo desde el principio? No, yo fui expresamente en enero, no, yo no permanecí allá. Uh-huh. Yo tenía que ir allá para recibir instrucciones, etcétera, que fue lo que hice, ¿no? Y otros compañeros también fueron, entre enero, febrero, e inclusive marzo. Pero ya cuando se produce el enfrentamiento, lamentablemente no podemos retomar contacto con la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Luego la división de la columna, Joaquín, la retaguardia que se separa, ya fueron una serie de factores que impidieron. Se hizo esfuerzos para tratar de contactar, pero lamentablemente no se logró. ¿Pero usted estuvo con Che hasta la final? Yo estuve con el Che y con los compañeros en el mes de enero, a fines de enero, uh-huh. Nada más. No debía regresar porque no era no estaba asignada para el trabajo en la zona guerrillera. Y cuando se informa sobre la caída del Che el 7 de octubre, o sea, la detención del 7 de octubre, el asesinato el 8, ¿cómo fue la reacción internamente? Uh-huh. Yo fui apresada en septiembre del 67, ¿no? En cárcel cuando supe por la prensa que había caído el Che y bueno, supuestamente en ese momento se decía que había caído en combate, ¿no? Pero la verdad es que había sido apresado, herido y luego fue ejecutado, ¿no? Fue asesinado. ¿Y cómo la gente, cómo reaccionó la gente? Bueno, personalmente yo, porque yo no estaba en contacto con los compañeros, no había sido reciente ni unos 20 días que estaba detenida, no podía tener contacto con ninguno de los compañeros que quedaba, absolutamente. Pero para mí fue un golpe muy duro, ¿no? Yo inicialmente pensé que podía ser una mentira, etcétera, pero cuando, gracias a una prensa, porque yo no tenía acceso a la prensa ni a la radio, a una prensa común, siguió el periódico y me lo dejó en el baño. Ahí vi, sí, y efectivamente era el Che, ¿no? La foto del Che. Y Sonia, ¿cómo se sentían ustedes cuando pasó eso? Cuando pasó eso, en los sectores, digamos, medianos, podemos hablar de sectores de gremios, digamos, gremiales o así, estratos medios sociales, y también en el estudiantil. Era como que hubiera caído un sueño demasiado hermoso, demasiado acariciado, una cosa muy bella que queríamos que persista, ¿no? Entonces se dividían también las opiniones entre quienes lo sentían mucho, y había gente que lloraba como niña, y había gente que indudablemente se alegraba de aquello, también pugnas juveniles fuertes. Se habla de que la creación de la guerrilla y la insurgencia en Bolivia no era para hacer la guerrilla, mejor dicho, para hacer la lucha armada en Bolivia, porque la tradición histórica era la insurrección en este país, sino la guerrilla. El preparatorio, el ensayo fue más para crear una guerrilla en Argentina. ¿Alguien quería opinar sobre eso? Fuera de grabación podría. Yo creo que la gente que era del Partido de la Juventud Comunista había recibido entrenamiento para guerrilla rural, no para guerrilla urbana ni insurrección.
Ahora, es verdad que Mario Monge, por ejemplo, tenía la teoría de que en Bolivia podía ser la insurrección, ¿no? Siguiendo la norma de la experiencia, digamos, que habíamos tenido el 9 de abril del 52. Y las experiencias recientemente, hace 3 semanas. Sí, bueno, hemos tenido eso, el mismo guerra civil, etcétera, ¿no? Pero eso no ha significado una revolución tampoco. 52, efectivamente, ahí podemos decir que sí hubo una revolución, porque se cambió toda la relación con el campo, los quechuas y aymaras recuperaron su condición de seres humanos, porque no eran considerados ni siquiera seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido eran absolutamente discriminados. Pero después los hechos posteriores no han sido siempre más bien acciones de la derecha, ¿no? Para señalar, por ejemplo, el golpe de Barrientos, que muchos decían, ellos se llamaban la revolución restauradora, se puso el nombre, ¿no? Sí han habido así acciones como el Vero, como este, pero hay una gran diferencia entre la época del 67-70, que había un movimiento sindical fuerte, organizado, habían mineros, miles de mineros, habían fabriles con una gran conciencia. Ahora no hay eso, ¿no? Sí, pero el campesinado hoy en día tiene una conciencia política mucho. ¿El bloqueo alrededor de la paz durante 45 días? Yo creo que el 67 el campesinado no tenía conciencia del tema de la revolución. Ni en... ¿Pero no sería la paz social de la guerrilla en esa época? Pero también se sabe, y el cielo sabía, que uno no entra siempre a un terreno ya completamente fértil y abonado. Justamente la guerrilla es una forma de que la gente vaya tomando conciencia con los planteamientos que se hacen, ¿no? Yo rechazo lo que dice la gente de que él era foquista. Yo creo que le achacan al Che. El hecho de que el Che en su método de guerra de guerrillas como método de luchar habla de un foco, no significa que esa sea su teoría. Para él era muy importante la relación con el pueblo, de dónde iba a salir la gente, ¿no? Si se ve con atención, por ejemplo, las instrucciones a la red urbana, ahí habla, ¿por qué?, de organización, de contactos en Sucre, en Cochabamba, en las ciudades, y eso era para generar tu relación y tener un movimiento político muy grande. Entonces, no el tema de él no es que él, un grupo pequeño va a hacer, ¿no? Porque incluso si tomamos la experiencia de Cuba, es verdad, inicialmente eran casi un centenar de productores de grano, queda un grupo, pero había por tanto en la ciudad como en el campo toda una movilización, de un movimiento que comenzó desde el 53, ¿no? Entonces yo creo que se hace de una manera negativa el hecho de ponerlo así como foquista, como si fuera el único, ¿no? Yo creo que él estaba absolutamente consciente de eso. Y valoraba mucho la participación del campesinado, más bien, ahí. Yo, por ejemplo, me he encontrado posteriormente con Genaro Flores, un dirigente campesino. En los años 70 había conformado el movimiento Tupac Katari, ¿no?, junto con otros más, y tenía una confederación de campesinos, y había una confederación de campesinos independiente en el Valle de Cochabamba. Creo que fue por el 78 que se juntaron las dos y conformaron lo que hasta ahora es la CSUCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Él, por ejemplo, decía, nosotros en el 77 no entendíamos el qué y hemos perdido la oportunidad de apoyarnos. De hecho, él refleja de alguna manera el avance que ha tenido en la conciencia del sector campesino, como ahora llamado indígena originario, etc. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que llevó a la derrota, digamos, militar en octubre del 67? No, yo entiendo que es una pregunta sumamente delicada y complicada, ¿no? Sí, nosotros dentro de la organización hemos discutido muchas veces, ¿no? No estábamos ya, tenemos muchas represiones acá. Entonces, creo que es factible discutirlas nuevamente, ¿no? Uno de las de los criterios que nosotros pensamos
no la, la ruptura con el Partido Comunista y tal vez la, no sé si falta de previsión, uno no, no sabe cómo eran las condiciones internas, tal vez haber en el entendido de que ya hubo una fricción con el Partido Comunista, que fue a fines del 66, de no debió haber entrado en tanto no generar un equipo de apoyo más fuerte, ¿no es cierto? Probablemente la zona donde ha trabajado no es la mejor, porque las zonas más con más fuerza obrera, campesina inclusive, es el occidente, ¿no es cierto? Y tal vez no es cierto. Pues no parecía. Y bueno, mismo Alto Beni, esta área, ¿no? Cochabamba, etcétera, donde había más ligazón. Inclusive el campesino cochabambino, que evidentemente era más ligado a Barrientos de Cochabamba. Sin embargo, un campesinado que históricamente ha tenido su gran contribución en la Revolución del 52, o sea, el Cureña, etcétera, etcétera. En tanto que el lugar donde se hizo la guerrilla es un lugar donde ni entró la reforma agraria, donde el campesinado no tenía la formación suficiente, ¿no es cierto? Inclusive ahora tiene formación, pero no se compara con lo que ocurre acá. Entonces, aparentemente la idea de que era lograr ese espacio para hacer una conexión más directa con Argentina, seguramente Brasil, o sea, en esa lógica estratégica de un punto que permite entrar, pareciera la concepción que tenía. Entonces, a criterio nuestro, han habido ese tipo de falencias, tal vez, ¿no? Y entonces ha quedado aislado. Ahora, no conocemos, ellos indican, ¿sí? Esa fractura, no fractura, sino el aislamiento que de pronto ha habido por la forma como se ha dado. Y de hecho, acá el sentimiento nuestro era de cómo llegar, ¿no? O sea, claro, cuando muere es como una bomba atómica, ¿no? Que se escucha gravísimo. Entonces, nos parece eso, ¿no? Es decir, la ruptura, tal vez, habiendo ya tenido el conflicto con el Partido Comunista y no tener seguridad en los otros sectores, nos ha parecido muy arriesgado, ¿no? De todos modos, entrar. Tal vez las condiciones lo obligaron a ese enfrentamiento, pero bueno, me parecería, ¿no? Y el lugar para Bolivia no parecía el mejor lugar, ¿no es cierto?, como para lograr ese tipo de actividad y que se pueda apoyar, o sea, desde aquí hasta allá. Es, sí, ¿no? Entonces, tal vez fue demasiado pronto que se dieron las opciones, ¿no? También, no sé, se precipitaron, tal vez yo que se podía no pensar entrar en ese enfrentamiento, ¿no? Entonces, ese es el criterio que nosotros hemos tenido y tenemos, ¿no? ¿Quiere opinar también, Sonia? Tal vez alguna cosa, ¿no? Yo creo que se podía dar en algún momento una articulación entre lo que ya está entre esos sectores, digamos, esclarecidos, como son los mineros del occidente, y el grupo guerrillero. Ideológicamente ya estaban, digamos, conectados, pero seguramente no podría yo teorizar más profundamente. Faltó algún espacio de tiempo, de no sé, de preparación, que impidió aquella articulación, que puede ser muy posible. Una que se llama un país insurreccionista, como creo que siempre lo ha demostrado en nuestra historia, con un objetivo igual liberador que buscaba también el grupo de Chile, podía verse aquella articulación que no se dio por una falta, alguna casualidad. Es lo que podría comentar. En todo caso, fue bastante corto el tiempo, ni siquiera un año, ¿no? Más o menos 11 meses, de noviembre 66 hasta a principios de octubre 67. Yo creo que hay que analizar el objetivo del Che, no era Bolivia, era, recuerden que por algo decía ahí, crear uno, dos, tres, Vietnam, ¿no? No estaba vinculado específicamente a un lugar exacto. Por eso también hay que ver la presencia de compañeros peruanos, de argentinos,
cubanos. Cubanos, digamos, como el aporte de la Revolución Cubana a como lo ha hecho en diferentes lugares, ¿no? Es en ese sentido que está la presencia de los cubanos. Pero la presencia de los peruanos, por ejemplo, y las instituciones para contactar con organizaciones argentinas, era para eso, era Perú, Argentina y Bolivia. ¿Y Bolivia era el puente? Exactamente, él nos dijo, yo no me voy a quedar. Además, él no era de un corto plazo, ¿no? Él nos hablaba de unos 15 años de lucha, ¿no? Y nos decía inclusive que la parte más difícil sería Bolivia. Entonces, creo que él tenía relativamente bien claras las cosas, ¿no? Hay que ver que en esa zona era la zona petrolífera, Camiri está ahí. En esa época, yacimientos petrolíferos era la fuente fundamental del país, ¿no? Y el petróleo, claro. No, petróleo, en una parte del petróleo. Y Estados Unidos también, me imagino, inmediatamente cuando supieron de que Che estaba en Bolivia, me imagino que pusieron todos los recursos para una otra forma de aplastar ese foco, como tratan de hacer hoy en día en Colombia. Claro, vinieron agentes de la CIA y trajeron expresamente cubanos gusanos, ¿no? Que vienen de la CIA. Trajeron a gente de los Buenos Verdes que habían tenido experiencia en Vietnam. Hicieron acuerdos de los ejércitos paraguayo, estaba Stroessner, ya estaba en esa época, ¿no? Argentina, Chile, etcétera. O sea, fue una movilización muy rápida también de parte de ellos, ¿no? Y de pronto eso fue bueno, de pronto una mala comparación, pero justamente porque el Chile estaba en Bolivia, de pronto se fue todos los recursos para aplastar este cupo. Claro que sí, incluso ha habido apoyo, creo que dispuestos a las tropas de los ejércitos hace años, ¿no? Pero yo pienso que, por otra parte, se consideraba la zona como una especie de retaguardia dentro de la no era el lugar donde se iban a hacer las operaciones, porque de lo contrario no se explicaría por qué se había tomado tanto empeño en que eso se mantuviera legal. Él nos había planteado que vaya un agrónomo, o sea, darle toda una fachada que no se quemara. No era su objetivo hacer eso, el centro de operaciones, era más una retaguardia, por eso hasta afuera estaban líderes, había una cantidad de cosas, ¿no? En todo caso, el Che no está muerto en la lucha política, físicamente sí está muerto, pero ¿qué pues? Ya más de 35 años, ¿qué piensan sobre la obra del Che, no solamente de Bolivia, sino también de forma general global? Antes del 97, cuando el actual presidente, Goni Sánchez, en su gobierno anterior, acepta en realidad la búsqueda de los restos del Che. Claramente está en la idea de zanjar un problema y bueno, ya están los restos y para de contar, ¿no es cierto? O sea, ya, ¿qué más, pues, no? Pareciera eso, ¿no? De otra manera, ¿no? Y es la lógica que está manejando ahora hace rato, ¿no es cierto? Así que ver cómo se paga, inclusive, cómo se solventa aquello para borrar mi cuenta nueva, ¿no? Y bueno, entonces esa actitud de una persona cuya ligación con los Yankees es tan fuerte, etcétera, es incoherente, ¿no? Pero bueno, se da. Y más bien yo diría que ha servido de un momento y un espacio que tiene su cúspide el 97, los 30 años del asesinato del Che,
para que haya pues un gran encuentro en Higuera. Realmente fue una cosa tan, tan importante, tan emotiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la propia gente de la zona pues mantiene una idea muy especial, ¿no? Es decir, no, el se no ha muerto definitivamente, yo diría que al contrario, más bien lo han potenciado, porque si era un mito, de pronto se han entregado y ya no, de pronto no es un mito, es una cuestión, es una posición. Y por lo menos en Bolivia, creo que es a nivel nacional, internacional, es casi infaltable la figura del Che en cualquier marcha, en la Federación de Mineros, en la COBE, etcétera, está la figura del Che. O sea, es una posición, es un respeto muy grande y al mismo tiempo una admiración que tal vez no necesariamente se entiende la magnitud. Yo creo que hay dos o tres elementos eje que caracteriza, ¿no?, para la admiración. Es el coraje, es la ética, el hecho de haber tenido una posición que ha mantenido, que serían los dos elementos, y la claridad de su posición, ¿no es cierto? Que de ninguna manera no es que se vendió, sino que mantuvo una actitud, tuvo la palabra y se equivocó. Pues, pero lo hizo en ley, o sea, no reflexionó, no generó, ¿no? Entonces, la admiración que hay es una admiración, más allá de ver como un personaje, es hasta los jóvenes dicen, ¿y qué era lo que pasaba, ¿no? Si lo admiran, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo puede haber un personaje de esa magnitud que genere tanto impacto, ¿no? Y bueno, entonces aquí hasta la derecha admite la digamos la valentía de él, ¿no?, como personaje y con todo eso. Entonces, nada raro que parezca algún derechista va apareciendo con su cheto en su camiseta, ¿no? En tu caso, Che también está en el continente europeo, en Estados Unidos, en la juventud. Una otra forma, la juventud de naturaleza también de carácter de rebeldía, y que lo que es más natural de que también ellos de pronto se identifican con justamente la rebeldía del Che. ¿Qué piensas tú, Sonia? Yo pienso, puedo decir, estando los restos acá, cuando, antes de su búsqueda y su encontrarlos y llevarlos a Cuba, etc., el Che estaba en Bolivia. O sea, eso formaba parte de una especie de misterio, un imaginario. El Che estaba en Bolivia, para nosotros ha debido ser mucho más que tal vez para los mismos que vivían ahí en Valle Grande, ¿no? Ahora se ha, digamos, eso ha tomado otro cariz, otra realidad, ¿no? Y parecería que, bueno, ya no está acá, pero se da el fenómeno que persiste, porque este hombre habría estado predicando un cambio revolucionario que él defendía además de una forma, digamos, por la vía armada, pero era un cambio humano basado en la solidaridad. Entonces su pensamiento era muy distinto al cambio que, por ejemplo, pregonaban los partidos, a un cambio casi mecánico del progreso de la historia y económico. Él hacía más, en su discurso, sus pensamientos, sus escritos, hablaban mucho más de un cambio a nivel humano. Y yo creo que eso va a seguir vigente mucho tiempo. Jaime Tulares decía hace dos o tres días atrás en una entrevista en La Razón de que cuando le preguntaron qué tipo de sociedad quería aquí en Bolivia, él decía, ¿no?, como en Cuba, es un buen modelo. ¿Será también un resumen de las inversiones sociales de en educación, en salud, que inevitablemente, o sea, es innegable de que en Cuba han logrado una conquista social sumamente profunda que en cualquier otro país aquí en América Latina, donde el derecho a educación y salud es un derecho humano, cumplido prácticamente? Pero diría yo, Jaime Solares en ese sentido también es un producto de esa época,
¿Ah? ¿Qué piensa de Lula? ¿De Lula? ¿De Jaime Solari? Sí, la expresión el otro día cuando él quería una Bolivia como en Cuba. Yo creo que ese es el deseo de todos los trabajadores ahora en el mundo, ¿no? Por lo menos de América Latina, ¿no? Porque las condiciones en relación al 67, por ejemplo, son peores, ¿no? Para empezar, la población se ha aumentado, ha crecido la miseria, hay migraciones. Yo volví a la zona de Ñacahuazú después de 26 años, creo, y no la reconocí porque cuando yo fui al 67 había una vegetación bastante frondosa, y cuando fui yo dije, me equivoqué de lugar, porque toda la parte desde Camiri hasta Pincal, que es donde está la casa de Calamina, no había prácticamente árboles, habían sembradíos, o sea, había gente que fue a vivir ahí. Y bueno, eso que demuestra que incluso la naturaleza está siendo destruida, ¿no? Y las condiciones de vida, ¿no? Ahí cerca de la casa de Calamina vimos, esa vez que yo fui, 20 y tantos años después, había un niño que ardía en fiebre y no había ni una aspirina para curarlo, ¿no? La gente muy pobre. Es más, incluso hay muchos jóvenes que ahora son guías para la gente que va ahí, que no habían nacido en 67 y bueno, y se hacen los guías porque bueno, no conocen exactamente siquiera el tema, ¿no? Y llevan un lugar que ni siquiera el campamento principal, que no es el campamento principal. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Las condiciones de vida son peores, ¿no? Sigue el analfabetismo en este país, sigue habiendo discriminación, hay cada vez menos trabajo. Entonces, más concentración de tierra. Menos oportunidades de estudio también, aunque la gente quiera estudiar, no puede hacerlo. En consecuencia, el planteamiento de Chévere es hacer una sociedad igual para todos, con las mismas posibilidades, sigue siendo... Y en esa lucha vive... vigente, ¿no? En esa lucha vive... Y por eso capricho. Entonces, naturalmente en Cuba, a pesar del bloqueo, se han ido cumpliendo, ¿verdad? Sin el bloqueo habría sido mejor. Pero entonces, al menos la gente dice, bueno, así que queremos, ¿no? Que sea analfabeto, que no haya gente que en una puerta del hospital se muera porque no tiene seguro, ¿no? Una vez pasó en Venezuela hace algunos años. ¿Cuánta gente no puede acceder a la salud? De los compañeros que estuvieron en la guerrilla en el año 66, 67 y también los años después de la muerte de Che hasta el 71, ¿cuántos están en vida? Y si tienen la costumbre de pronto contarse, ¿hay algún tipo de organización de los bolivianos que viven en este momento? Yo sé que, por ejemplo, ¿qué ha sido la vida de ustedes, pues, en la guerrilla del Che? Y yo sé que usted, Loyola, ha estado, por ejemplo, exiliada en Suecia después del golpe militar de García Mesa, el año 80. Sí, yo estuve presa de septiembre del 67 a julio del 70. Y cuando se inicia la guerrilla de Teoponte, de un intento de continuar la lucha iniciada por aquí, nos sacan de la cárcel a 10 compañeros y salimos fuera del país, ¿no? Estuvimos en Chile y nadie quería darnos asilo. Había una, por coincidencia, pasaba un barco cubano por Antofagasta y ahí fuimos. ¿Para Cuba? A Cuba, sí. Volvimos de Cuba y de forma clandestina regresamos al país, pero al poco tiempo se produce el golpe de Banzer, ¿no? La organización que estaba en un intento de volver a reorganizarse después del duro golpe que significó Teoponte,
tiene también pocas posibilidades, pues con una dictadura muy fuerte que además inició una represión selectiva, ¿no? Y enfocó en primer lugar al Ejército de Liberación Nacional. Su objetivo era destruir físicamente, eso hay un documento firmado por Banzer donde habla así exactamente, ¿no? Aniquilar. Y de alguna manera lo hizo, ¿no? Porque son muchos compañeros desaparecidos, ejecutados, presos, torturados, etc. Y bueno, yo estuve, volví a ser un Banzer del 72 al 74 y luego me quedé aquí. Para esa época, bueno, ya hubo otros proyectos, se organiza el TVTV, el DN, etc. Hay muchas otros grupos que surgen, etcétera, ¿no? Yo ya no participé en ellos. Uh-huh. ¿Y el año 80? El año 80 estábamos ahí intentando con compañeros que habían sido, de ver cómo encajábamos en qué tipo de organización. Justo había el corriente del FRI, de la UDP, etcétera, ¿no? Después de la caída de Banzer, en 78. Un intento de lograr ubicarnos y continuar, ¿no? Pero personalmente no encontré eso, ¿no? ¿Pero por qué se fue a Suiza entonces? Bueno, porque de todos modos aquí en este país quienes hemos participado en una lucha, aunque después no hagas nada o no estés participando activamente en un partido, ya estás señalada, ¿no? Que fue muy sangriento ese golpe también. De así en eso sí, pues tuvo otras características, ¿no? No se hizo de noche, se hizo de día, se fue directamente al lugar donde estaban concentrados dirigentes sindicales y de partidos políticos. Y Sonia, ¿qué has hecho después 67, o mejor dicho, después del 71? ¿Tú estuviste hasta el 71 en la guerrilla? Más bien, yo me había incorporado a la organización después de la muerte del Che, sí. Después del golpe de Banzer y obviamente después también del segundo intento que se dio, que fue Teo Ponte, ¿no? Y había, digamos, una acumulación de información y una búsqueda de tratar de integrar aquello. Sin embargo, podría decir yo, después que fue una corta vida militante, porque empezamos a sufrir también la represión ese año, el 71, y el 72 estuve presa. Luego se formaron diversos cauces, diversas tendencias, pero con la fuente, digamos, del Ejército de Liberación que había fundado Che Guevara. Los más conocidos, el MPLN, por ejemplo, el PRTV, y tuve acercamientos a los dos. Directamente fui militante del MPLN. Con el PRT tuve información y contactos, pero no había ya una fluidez de una cercanía o espacios de discusión o una militancia más estrecha. No existía. El año 80 volví a caer presa durante 15 meses. No, en ninguno de los dos casos decidí ir al exilio, ¿no? No creía que me podía ir bien ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo presa en la última vez? La última vez estuve semanas, un corto tiempo, pero era mucho más. Podría decir que era más que duro, era la incertidumbre era mucho más, no se sabía. Y Mila, ¿cómo ha sido la vida tuya después? Yo me he incorporado definitivamente el 68, pero probablemente ha sido en julio, agosto del 68 cuando vuelve INTI, tal vez antes, gente que ya estaba conectada. Comenzaba a trabajar, pero cuando vuelve INTI, más o menos en agosto, yo ya me conecté, incluso como yo tenía contacto que eran
unos compañeros que no eran bolivianos. Y cuando lo matan a Inti, antes yo había estado con la gente, no con él, sino con la otra gente que... Entonces yo ya me contacté en el 67, claro, como se ve, 68. Así cuando se distribuye el Volveremos a las Montañas, y lo distribuí en la universidad, era totalmente clandestino eso, ¿no? Entonces, lo distribuí fines del 67, 68, ¿sí? 68, dije, claro, 68. De manera que yo ya estuve en la, en agosto del 68. Estuve ya, ya contactada, y mi relación ya fue muy fuerte, ¿no? Y definitiva. O sea que trabajé mucho para el ingreso de los compañeros a Tío Ponte. Y ya, yo era médico este año, me he graduado, entonces tuve que revisar a muchos compañeros. Porque tenía una tarea estratégica. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, o sea que conocí un poco lo que pasaba, ¿no? Sí. Trabajamos para la organización de sus equipos médicos y todo para que ingresaron a la guerrilla por lo menos 13 compañeros de curso, ¿no? Estaba Raúl Ibargüe, Pepe Arce, Luis Rueda, que eran de mi curso. O sea, nos graduamos juntos con Moisés, y con los otros se quedaron, pero ellos se graduaron. Y Néstor Tazamora, que fue mi alumno, estudiante de medicina, o sea, yo era, fui ayudante, aquí hay una modalidad, o sea, que era mi alumno también. Entonces, no sabía cuándo entraban, pero sabía que estaban, que había que hacer varias actividades, ¿no? Entonces, cuando entra la guerrilla de Tío Ponte, y bueno, fue una catástrofe, fue terrible, ¿no? Porque, yo seguía legal, pues, siempre todo de manera legal. Entonces, cuando es toda la catástrofe, de pronto, y claro, nosotros quedamos en la guerrilla urbana, o sea, para toda la red urbana, porque la idea era trabajar a nivel urbano y sostener aquello, entonces se había hecho una red. Y bueno, yo me incorporo ya para cobertura, porque hasta ese momento yo estaba a nivel legal, pero no hacía cobertura, porque era eso, la lógica. Entonces yo ya me incorporo para trabajar a nivel de hacer cobertura, porque no era público, o sea, podía hacerlo. Entonces, de manera que ya el 70, cuando volvieron, 71, cuando volvieron los compañeros de Cuba, ya volvieron después de Tío Ponte, no, de Tío Ponte, o sea, entra Tío Ponte y hacen un canje con 10 compañeros, donde sale el otro. Ellos vuelven, creo que enero, febrero del 71, entonces yo ya estaba, yo hacía cobertura, o sea, ya tenía, había que cubrir, pues ya se habían hecho algunas acciones, incluso se hizo unos 2 secuestros, entonces estaban ligados en eso. De modo que cuando viene el golpe de Vance, bueno, teníamos toda una estrategia, queríamos tomar el Estado Mayor, bueno, todo un cuento ahí. Y bueno, y en su momento para salvarnos, porque ya los tanques venían, tuvimos que entrar al Hospital General, que está ahí cerca, y todo el mundo me conocía, o sea que me vieron entrar armada, todo aquello, tuvimos que salir por atrás, bueno, todo el mundo. Una cosa grave. O sea que yo ese día en realidad me quemé, pues, para decir de una manera, ¿no? Porque, además, éramos toda una columna porque íbamos a saltar el Estado Mayor, había toda una lógica y una estrategia que los compañeros lo tenían claro. De modo que ya tipo 12 o 1 de la mañana, cuando ya estaba claro que el golpe estaba, entonces muchos compañeros que fueron con nosotros estaban, no de Belénes, no habían otros que venían a la columna, ahí deciden irse, pues no, pues, que yo logré meter a la gente al hospital, porque habíamos cerrado con candado el hospital, ¿no? Entonces yo tuve que amenazarles, y no sabe el porqué, y como me conocían, tuvieron que abrir y entrar, porque fue nuestra salvación, si no,
los tanques estaban bajando, pues, ¿no? Pero una vez que un rato dispararon y así, pero saltaba la piedra, ¿no? Entonces, entramos y como así, dos según una, y hay compañeros que dicen, no, ya nos vamos, ¿no? Se fueron y dejaron las armas. Entonces, los que quedamos, nosotros, ¿no? Tuvimos que salir, pues, con varias armas, con cuatro metralletas, y salimos con avión de todo, ¿no? Además, ocultaban, está todo una cosa. Todo era evidente. Entonces, ya después de agosto, yo estaba pues, quemada, ya, ¿no? Ya, definitivamente. Entonces, ya tuvimos que entrar, medio semiclandestino y luego clandestino, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estuvimos clandestinos, trabajando mucho, porque lo que habíamos decidido con ELN no salir, o sea, quedarnos acá, organizar el frente. Y seguimos trabajando desde agosto del 91 hasta marzo, en que cae un compañero y que delata. Entonces, de marzo del 72 hasta mayo del 72, nos hace una persecución fuerte, porque este compañero comenzó, habló de todo. De manera que en mayo del 72 ya prácticamente teníamos los últimos lugares donde ocultarnos, bueno, todo un lío, y pudimos salir de manera muy particular hasta Chile. O sea, que habían controles en todas las trancas, fue terrible. Entonces yo salí haciendo cobertura a Chato, Gerardo, que era mi compañero, de China, una compañera que nos saca. Fuimos de cobertura a las dos y bueno, logramos sacar. Entonces yo pasé la frontera junto con los compañeros y seguimos. Mientras que la otra volvió y cayeron dos compañeros, ¿no? También en ese tiempo ellos cayeron, bueno, cayó muchos compañeros que los mataron, ¿no? Fue terrible aquello, ¿no? Fue una de, no solamente de tortura, sino matarlos en tortura, victimarlos. Bueno, fue terrible que salimos, el grupo que logramos salir y reubicar, 72, y desde el 72 hasta el 76, yo hice una vida de clandestino, o sea, yo entraba y salía de cada uno, 76 me agarraron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? Dos años. Porque ya el 73 vino el golpe de Huichile, bueno, nosotros ya habíamos trabajado, ya habíamos organizado la Junta de Coordinación Revolucionaria con los Tupas, el ERP, PRT Argentina, y los que se llama el MIR chileno. Entonces ya había todo lo organizado. Entonces cuando viene el golpe en Chile, luego en Argentina, luego en Uruguay, ¿no ven? O sea, la cosa era muy, muy dura. Pero bueno, nosotros logramos. Entonces, había un grupo en Argentina y el grupo en Perú, que en Perú, y hacía todo el trabajo de entrar y salir acá. Entonces ahí formamos el PRTV, en esta lógica de todo ese análisis que hicimos, que es parte de lo que hemos hecho ahora, porque en ese momento nosotros pensamos que como ELN había que mantener, pero la lucha armada por sí sola no era suficiente, que había que hacer el trabajo partidario, hacer el partido. Yo me dije, porque era el punto débil, o sea, habíamos tenido muchos compañeros, éramos muy valientes, podíamos seguirlo siendo, pero ese trabajo de partido hay diferencia. Formamos el PDTV, ¿no? Pero era un tiempo muy difícil, había que trabajar muy clandestinamente y no contactamos con varios de los compañeros porque estábamos quemados, ¿no? Entonces contactar con ellos era probablemente era muy imprudente, ¿no? Entonces, por ahí se quedan sueltos muchos compañeros. Y bueno, comenzamos a trabajar, hicimos el 75, el 75, un lindo trabajo. Prácticamente los compañeros que logran la huelga eran compañeros nuestros, cuatro compañeros estaban con nosotros. O sea, fue un trabajo muy lindo que se hizo. Pero el 76 fue el segundo golpe para atacar ahí, bueno. Y bueno, presos. Entonces, en el 78 a mí me expulsaron hasta Francia. Ah, ¿sí? Sí, me expulsaron a Francia. ¿Y cuánto tiempo te quedó allá? 6 meses, porque en julio del 78 vino ya la que se llama la amnistía. Julio, y entonces ahí inmediatamente yo volví. Entonces, como vino el 80 y otra vez clandestina, porque estábamos reorganizando, tratando de reorganizar,
y después de un año me volvieron a agarrar, otra vez expulsar. Pasado y el presente, el hombre nuevo que soñamos. Yo soy la bronca contenida, soy el que no tiene techo, el que no tiene trabajo, el que no tiene escuela, el que no tiene derecho de soñar, y al que le falta el pan. Soy Sierra Maestra y Santa Clara, el Congo y Bolivia, el guajiro cubano también. Soy el minero boliviano, el leproso peruano, soy el negro congolés, la china de Mao, la US de Lenin también. Yo soy el Che, el que recorre todos tus caminos. Yo soy el Che, yo soy el Che, el que soñó con pueblos liberados. Yo soy el Che, yo soy el Che, entre banderas y fusiles combatiendo. Yo soy el Che, yo soy el Che, de camisetas de futuro. Me encontraré. Soy mi Argentina que aún me espera. Soy el hermano de Fidel, de Raúl y de Camilo. Soy el tango en Buenos Aires de Gardel. Soy el son de Guillén, hablando de los negros. Soy Neruda y Vallejo, yo lo sé. Ay, yo soy el Che, el que recorre todos tus caminos. Yo soy el Che, yo soy el Che, el que soñó con pueblos liberados. Yo soy el Che, yo soy el Che, entre banderas y fusiles combatiendo. Yo soy el Che, yo soy el Che, en camisetas de futuro. Me encontraré. El de la victoria, el de venceremos, el de la victoria, patria o muerte, compañeros. El de la victoria, el de venceremos, el de la victoria, patria o muerte, compañeros. Yo soy el Che, el de la estrella en la frente, el que alumbra el continente de la América Latina. El de la victoria, el de venceremos, el de la victoria, patria o muerte, compañeros. Mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, vamos pa'lante mi gente, la lucha nunca se acaba. El de la victoria, el de venceremos, el de la victoria, patria o muerte, compañeros. A
te venceremos. El de la victoria, patria o muerte, compañeros. El de la victoria, el de venceremos. El de la victoria, patria o muerte, compañeros. El de la victoria, el de venceremos. El de la victoria, patria o muerte, compañeros.